Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Sábado 11 de enero de 2020. Junto a miles de ciudadanos, el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, en compañía del resto de la directiva de la Asamblea Nacional y otros parlamentarios, encabezó el cabildo abierto pautado para el día de hoy en la parroquia El Paraíso, al oeste de la ciudad capital. En su mensaje a la nación, hizo un llamado a todos los venezolanos a defender el país desde las calles y empujar así las puertas de la libertad y la democracia en Venezuela. El primer mandatario recalcó que son muchas las oportunidades que se tienen y que no será la intimidación y la persecución lo que detenga la lucha. Dentro de los anuncios, precisó que mañana le presentará al país la estrategia para recuperar la señal del canal de televisión Telesur. Resaltó los logros tras haber cuidado los recursos del país en el exterior durante el año 2019. Hizo un llamado a la Fuerza Armada a no seguir llenando de indignidad su uniforme y ser cómplices de la dictadura. Invitó al pueblo a estar pendiente de las próximas sesiones parlamentarias para que les acompañen al Palacio Federal Legislativo. Recalcó la importancia de la unidad, puesto que la fuerza del cambio es incontenible, y finalmente aseguró que 2020 será el año de la realización de la República. Mientras el régimen se mantenga en el poder, la crisis venezolana continuará profundizándose. Así reaccionó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, ante el nuevo salario mínimo anunciado por la dictadura. El parlamentario ratificó que quienes usurpan el poder y tienen los bolsillos repletos de dólares producto de la corrupción someten al pueblo venezolano a la pobreza más extrema. Al respecto, el presidente encargado, Juan Guaidó, apuntó que con la implementación del Plan País, el salario mínimo pasará de 3 a 120 dólares mensuales y que cuentan con los recursos para hacerlo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó a Esmeralda Arosemena de Troitiño como relatora para Venezuela. Humberto Prado, comisionado presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, saludó la incorporación de la nueva directiva de la CIDH, quienes desempeñarán la labor de documentar, defender y proteger los derechos humanos en el sistema interamericano. Para estas y más informaciones, síguenos en @presidencia_ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciave.com.